Hoy en sus manos no había herramientas ni tierra. Cortaban pancartas. El campo de Cartagena ha dejado hoy los cultivos para reclamar soluciones urgentes que les permitan seguir trabajando y hacerlo de manera sostenible. Lo que puede parecer la incompatibilidad de la agricultura con respecto a lo que son la actividad del Mar Menor, no es así. La prueba es que estamos hoy aquí todos juntos. Yo creo que es una buena forma de iniciar soluciones. El campo tiene que ser un aliado del turismo. El campo de Cartagena tiene que ser la solución, no tiene que ser el problema. Se haga compatible una agricultura que es absolutamente imprescindible y necesaria en la región de Murcia, que se deje de criminalizarla, porque se sigue criminalizando al sector agrario. Están los regantes, representados en la comunidad de regantes más grande de España, que es la comunidad de regantes de Campo de Cartagena. Reclamación que hacen al Ministerio de Agricultura, pero también al Gobierno de Murcia. Ante los recientes cambios en el Ejecutivo se muestran preocupados retrasos que pueda ocasionar en la toma de decisiones. Sinceramente estamos muy preocupados por la situación política, una situación de inestabilidad, una situación que no sabemos realmente qué va a pasar ahora. Todo lo que sea inestabilidad, todo lo que no sea seguridad, pues la verdad es que estamos preocupados. Además de los miles de trabajadores y representantes de las 13 asociaciones que han secundado la manifestación, también han recorrido el centro de Murcia decenas de tractores que han paralizado durante unas horas la ciudad.